A los 10 años, yo andaba con mi papá en la minería. Carretillas, capacho, acarrear minerales en tropa. Más o menos 46 años trabajando en lo que es minería, hasta que ocurre el accidente acá en la mina San José. Después del accidente me interesó mucho estar acá, contar todo lo que es la historia de uno, que digan yo voy a ir y estoy allá con un minero, gente de todo el mundo. ¿Dónde está esa torre? Esa es la mina San José. Esa ahí es la se mina. Ingresaban. Exactamente. ¿Qué extraían acá en la mina? Oro y cobre. Abajo se ve una cruz. Ese es el primer sondaje que llegó al refugio, que fue el que descubrió que estaban bien los 33. Por ahí sale el salió el papel. ¿Tenían esperanza de que los siguieran buscando? Sí, pues se sentía percutar el cerro muy lejos y después aparece la Milagrosa. Por eso es la Milagrosa, llega el día 22 de agosto. En Argentina recibimos las noticias, pero no es lo mismo hablar con las personas que lo tuvieron que vivir. Y para mí lo más importante fue eso. En este lugar de repente uno ve que no hay nada, pero te transmite algo. Algo muy importante, a mí me transmite mucha paz, mucha energía. Que se sepa que acá en la mina San José hay un tesoro. El rescate más exitoso del mundo ocurrió acá. Hay gente que se emociona mucho. La unidad fue lo más importante que hubo acá. Fue algo maravilloso.